¿Qué tal? Mi nombre es Andrés Martínez Bremer, director de Grupo Luba, propietarios de este hotel, Hotel Coral y Marina. Y estamos aquí ahorita en Ensenada, Baja California, iniciando nuestro proceso de cultura servicio al cliente con la empresa SQI, aquí con Sergio y Maynard, dos grandes personajes que nos han puesto a volar la imaginación, nos han dado vuelta al mundo como nosotros lo estábamos viendo y como lo conocíamos. Nos han hecho que nos caigan 20s que a lo mejor difícilmente nos hubieran caído si no nos mueven el tapete, nos tumban de la mesa y nos hacen ver las cosas realmente desde el punto de vista del cliente. A veces uno piensa, nosotros somos una empresa de servicio que tenemos 20 años en el negocio y siempre hemos creído que estamos haciendo y trabajando a favor del cliente, ¿no? Platicando con estos expertos y profesionales del servicio al cliente, nos han hecho ver que realmente estamos muy lejos de lo que nosotros estábamos pensando donde estábamos, ¿no? Entonces yo veo muy valioso Vacas Sagradas. Nos han hecho una retroalimentación muy importante para pues, entender y ver cuáles son, digamos, nuestras fallas, donde nos quedamos cortos. Nos trajeron un proceso ahorita de 3 días. Vamos empezando, pues estamos en un proceso de 3 años. Son los primeros 3 días. Y nos hicieron reír, nos hicieron enojar. Nos dieron algo de lata, nos criticaron. Y finalmente creo que todo el equipo salió muy convencido de lo que estamos haciendo, que eso es para mí lo más valioso. Nosotros tenemos platicando con nuestra gente ya varios años, con el cambio en la cultura. Realmente es algo que es muy difícil en una empresa, no hemos podido porque puedes con unos, puedes con otros y luego se te contaminan y lo que ibas avanzando vas pasos para atrás. Lo que ellos han trabajado mucho en cambiarnos, como le llaman ellos, el mindset. O sea, nos han puesto como un chip, te cambian el chip y empiezas a ver las cosas diferentes y me di cuenta que todo el equipo, que al principio nos preguntaron, oye, ¿ustedes dónde están? ¿Cómo sienten? ¿Cómo sienten la calidad de su servicio? Y creo que pues no todos, pero la gran mayoría, la calificación era entre 8 y 9, ¿no? Ahorita que terminamos, pues nos dimos cuenta que estábamos como en 1, ¿no? O si acaso a lo mejor 1.5 de 10, ¿no? Viendo todo lo que nos falta para realmente ser extraordinarios, para realmente, como dicen ellos, lo que queremos es que sea tonto, que nuestros clientes se vayan con la competencia, ¿no? Que llegue aquí una persona y diga, qué tonto fui, como no me quedé con Hotel Coral y Marina. Es lo que estamos buscando, que nuestros clientes se vayan más felices de lo que llegaron, o como digo yo, que nuestros clientes no se cansen de regresar. Es lo que estamos buscando. Y creo que lo vamos a lograr. Estoy seguro que lo vamos a lograr. Tengo mucha confianza. Tenemos pocos días de conocernos. Sin embargo, han sido 3 días muy intensos. Una plática de 15 minutos que tuve con ellos en México cuando fui al cierre del curso. Platicaba al principio con los inversionistas. Les llamaba la atención, ¿por qué te vas a comprometer un contrato 3 años? Oye, es mucho dinero. Pero cuando lo ves tú realmente lo que estás invirtiendo por el colaborador, pues realmente es algo que no pinta. Nosotros hemos invertido millones de dólares en la propiedad, en remodelaciones, en equipos, en hacerla que se vea bonita. Y nos hemos dado cuenta que nos faltaba invertir un poco más en nuestro personal. Creo que este dinero va a ser del mejor invertido que hemos hecho. Y muchas gracias.